Bueno, ya está aquí con nosotros. Qué bueno que logró llegar porque la otra alternativa era un enlace telefónico y siempre es mucho mejor tener a Pilar Ortega en el estudio. Se puede platicar más a gusto, Pilar. Claro que sí, muchas gracias. Espero que tú sientas lo mismo. No, por supuesto, un gusto estar contigo en tu programa y aprovechando felicitarte por estos 6 años Muchas gracias. Del noticiario Zona Franca. Son 6 años de la página, porque el noticiero empezó un mes después. Ese todavía tenemos para festejar en Ah, marzo. bueno, pues entonces El estaremos aquí 6, en el siguiente. el 2 de febrero salimos a la luz con la página de Zona Franca en 2011. Así. Pues muchas felicidades. Muchísimas gracias, Pilar. Sí. Bueno, y ustedes en el Senado de la República ya están por empezar. Hay posicionamientos de los partidos sobre cuál es la agenda y hay que desde luego discutirla con los otros grupos. Pero Acción Nacional ha tenido un arranque de año donde entre el tema del gasolinazo, el tema de la cuestión migratoria con los Estados Unidos y la nueva situación política bilateral, bueno, pues han ido más a fondo de lo que fueron otras veces, Pilar, ¿no? Sí, estamos trabajando muy fuerte. De hecho, los dos temas que estuvieron en el debate y en el centro de nuestro arranque y en nuestra sesión, en nuestra reunión plenaria el pasado lunes y martes, estuvo enmarcada por estas dos coyunturas ante las que estamos en nuestro país. Por un lado, el tema de la política exterior, esta relación que se replantea con los Estados Unidos, Que les toca a ustedes, además, como Senado, Senado, ¿no? estas amenazas que lastiman la dignidad de México, que pueden acarrear una sistemática violación de los derechos de nuestros migrantes, que también está en la mesa, qué va a pasar con la relación comercial con este país, ¿no? Y una serie de cuestiones alrededor de este tema, que es uno de los temas fundamentales en los que Acción Nacional y nuestro grupo parlamentario estará empujando y trabajando. Y el otro, por supuesto, es el tema económico de nuestro país, el tema de la gasolina y la postura que tiene Acción Nacional en torno a una reducción del precio de la gasolina y en torno a una reducción del IEPS. Que es el gran tema también del gasto público, porque es dinero para financiar al Estado. Exactamente, nosotros estamos, justamente es la propuesta que estamos haciendo. Y platicamos con el presidente del Banco de México, con Agustín Carstens, y él nos daba datos importantes en torno a la necesidad también que tiene el país, no solamente del ajuste del gasto, sino de también generar mejores esquemas de calidad en la forma en que se gasta, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una vertiente muy importante para hacer estos ajustes. Y que se pueda, en consecuencia, pues reducir estos tributos que siguen pagando los mexicanos y que, en consecuencia, también tengamos una reducción del precio de la gasolina. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Nos estamos sumando a las acciones que ya están haciendo los diputados de Acción Nacional, pero también nosotros con una serie de propuestas que tienen que ver justamente con el diseño de la manera en que se genera, en que se da el gasto en México. Pero ahora estamos hablando, Pilar, también de la posibilidad de que las fuerzas políticas depongan ciertas diferencias y generar un gran frente ante esta amenaza externa. ¿La agenda del PAN puede ser un factor de unidad de las otras fuerzas políticas o hay que negociarla, hay que ceder y aceptar otras propuestas? ¿Cómo crees que se den las cosas? Bueno, en torno a lo que está pasando en política exterior, la postura del PAN es sí a la unidad nacional, es que México salga adelante y fortalecido en este sentido. Sí a la unidad nacional, pero no estamos dando un cheque en blanco, estaremos señalando. O sea, unidad no en torno al presidente, sino en torno a los principios. En torno a los principios y como Estado mexicano, y por eso Acción Nacional acudió al llamado que hizo el presidente. Estamos también prestos, yo formo parte, soy secretaria de la Comisión de América del Norte en el Senado, y nuestro grupo, junto con las compañeras y compañeros que forman estas comisiones, estaremos el martes trabajando en la propuesta que llevará el PAN, porque hay una intención del Senado de trabajar un grupo estratégico de senadores, diputados y el gobierno federal, justamente para analizar las estrategias en torno a la política que emprenderá México en este sentido. Tenemos
hay discusión y tenemos dudas también si es cómo relacionarse con Trump, ¿no? De repente vemos, surgen estos dobles discursos donde nos centramos por un lado de que está siendo muy agresivo con nuestro presidente, con el país, y de repente acá de este lado no nos dicen. Digo, el tema de tratar, aunque fuera como chiste, como anécdota, la posibilidad de mandar tropas norteamericanas a combatir a los narcotraficantes mexicanos y que lo sepamos por filtraciones desde Washington y no porque el presidente de la República salga aquí y llame al país a respaldarlo frente a situaciones de ese tipo, pues también nos han generado debates que no deberían en estos momentos estarnos distrayendo, ¿no, Pilar? ¿No le van a pedir también al presidente más claridad en ese sentido, al nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray? Sí, de hecho, nosotros tuvimos incluso previo a la visita que se iba a dar, que finalmente no se dio, una entrevista con el canciller. Algunos compañeros senadores acudieron a la cita con el presidente y el lunes lo decía el presidente del partido y el propio coordinador en la conferencia de prensa que dábamos. O sea, nosotros no estamos dando un cheque en blanco, sí apostamos a la unidad nacional, sí apostamos a una fortaleza del Estado mexicano, pero creo que todos somos corresponsables. El Senado tendrá que asumir la responsabilidad que le toca, pero el Ejecutivo también, y tendremos que ser claros en estas posturas. Entonces, bueno, pues más allá de este diferendo que se dio en los medios y de estas filtraciones que aún no nos quedan claras, pues creo que en su momento sí deberá haber una explicación de la Cancillería al Senado, al Congreso de la Unión sobre esta situación, ¿no? Sí, te diré que no nos quedan claras porque alguien no está diciendo toda la verdad. Exacto. Bueno, en el tema de la gasolina y del costo que tenemos que pagar por un Estado que es grande, es obeso, a veces ineficiente, ¿no conviene también avanzar en el mismo sentido y muy rápido en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción? O sea, si tenemos que pagar al gobierno, por lo menos que sea un gobierno honesto y que tengamos garantías de que así ocurra, ¿no? Sí, que lo traen a medias, ¿no?, el sistema, bueno, cuando se vino esta tormenta. Sí. Bueno, estamos en pleno proceso de conformación del sistema. Esta semana pues ya se anunció la formación del Comité Ciudadano, que va a ser un órgano fundamental en este nuevo andamiaje. Y nosotros con buenos integrantes, creo que estamos satisfechos del trabajo que hizo el Comité Ciudadano, que fue ya el responsable de sacar a los perfiles que integrarán este Comité Ciudadano. Entonces creo que hay gente muy valiosa al interior de este comité. Nos toca a nosotros ahora como senadores, a partir de las propuestas que haga el Ejecutivo, revisar qué va a pasar con los magistrados que van a integrar la tercera sección del Tribunal de Justicia Administrativa. Ya nombraron al presidente y es un destacado periodista guanajuatense. Sí, pero yo sí quiero aclarar esto. El sistema anticorrupción, lo que tiene que ver con resoluciones, judiciales, jurisdiccionales en torno a los asuntos que se ventilen, es decir, quienes van a resolver, no va a pasar por la sala superior, va a pasar por una sección especializada que se va a crear apenas. Y que así el diseño constitucional fue creado justamente para darle independencia a esta sección del resto de la sala superior. Aun cuando estará dentro del tribunal, no recibirá influencia, o por lo menos no institucionalmente, de la presidencia del tribunal. Y ahí sí cuidaremos que quienes integren estos perfiles pues no tengan una vinculación partidista de ningún tipo. Entonces, creo que esto es importante también señalarlo. Y habrá que checar también los ajustes en torno al propio sistema. Yo creo que quien debe ser el representante ante el sistema no es el presidente del tribunal, sino debería ser un integrante de la tercera sección. Entonces, eso yo creo que sí tenemos que hacer un ajuste legislativo, porque luego la señal no es buena, ¿no? No, sí, tienes razón, pero tenemos que hacer ese ajuste legislativo para que quede totalmente fuera todo lo que es el sistema de cualquier tinte político de ningún color. Creo que es importante blindarlo.
para que no haya ninguna falta de credibilidad. El tribunal es muy importante, es nada más y nada menos el órgano que resolverá sobre todas el paquete de responsabilidades que se pueden fincar contra un servidor público en forma administrativa. Entonces, el grueso de los procesos que se van a dar en contra de funcionarios públicos por corrupción, el mayor porcentaje va a estar dentro del tribunal. Se calcula que el primer año tendremos 10,000, y ese cálculo lo hizo el propio tribunal el año pasado cuando estábamos generando la reforma, 10,000 casos. Entonces, es importante que cuidemos. Luego vienen 18 magistrados que integrarán las salas regionales del propio tribunal, que conocerán en primera instancia. Y eso va a ser un proceso que tendremos que desarrollar en este periodo legislativo. ¿Y el papel de los tribunales estatales? El papel, tendremos que ver cómo avanzan los sistemas anticorrupción. ¿Y cuidar las manos a los gobernadores y a los congresos locales? Sí, que formarán parte del sistema. Ahora creo que este sistema nacional, por eso lo interesante es que este sistema nacional, que será transparente, que estará vigilante no solo de lo que pasa a nivel federal, es un sistema nacional y por lo tanto también ventilará lo que pasa en los estados. Y una de las cosas que estarán pasando y que están pasando justo en este momento es el surgimiento de los sistemas estatales anticorrupción y cómo los estados están conformando estas figuras. Y es importante pues que también dentro del sistema nacional esto esté perfectamente ventilado para ir viendo qué pasos da cada estado en la conformación de sus propios sistemas estatales anticorrupción. Entonces, vamos bien, o sea, estamos en el proceso de conformación. Este periodo va a ser muy importante. Además de todo esto, de nombramientos, falta el fiscal anticorrupción, que es un gran debate, en la Fiscalía General, si le hacemos ajustes o no constitucionales, hay una iniciativa del Ejecutivo. Entonces, el tema del sistema como tal, fiscal, magistrados, va a ser fundamental en este periodo. Y después está otro paquete de leyes importantísimas, ley de obra pública y una serie de reformas a otro tipo de leyes, de adquisiciones, etcétera, etcétera, que tendrán que sufrir ajustes en este periodo, lo cual no es nada sencillo. Es el senador Juan Carlos Romero Hicks, por cierto, nuestro compañero y amigo guanajuatense, quien está pues coordinando ahora un grupo de trabajo que en torno a lo que vamos a generar y que estará diseminado en distintas comisiones del Senado de la República. Entonces, es un gran paquete que tenemos por delante y es uno de los temas torales de nuestra agenda legislativa. ¿Cuándo arranca el periodo ya? Acabamos de arrancar el primero de febrero y ayer tuvimos ya nuestra primera sesión. Ya tuvimos pues este trabajo legislativo. Las próximas dos sesiones serán miércoles y jueves por este tema del día inhábil de lunes. El martes tendremos trabajo interno. En el Senado vamos a empezar a ver al interior del grupo parlamentario del PAN el tema Estados Unidos. Entonces, pues hay muchísimo trabajo por delante. ¿Tienes tiempo para ver Guanajuato dentro de todo ese trabajo? Porque están pasando cosas interesantes acá. Sí, por supuesto, estamos tratando de... Para preguntarte también, Pilar. A ver, el tema migratorio y el tema económico aquí va a tener repercusiones especiales, ¿no? Ahora con una economía globalizada y ligada pues a esta producción que ahora ya ocurre sin ver las fronteras geográficas, ¿no? Las piezas de los autos que se producen en Guanajuato, muchas de ellas llegan, salen, cruzan la frontera varias veces. Es una economía integrada. Y con lo que está pasando, pues aquí están sintiéndose los efectos. Hoy mismo veíamos una noticia donde Honda dice que si se aplica el impuesto que Trump ha anunciado las importaciones desde México, Honda va a replantear sus planes. Y aquí hay una planta de Honda, solo hay dos en el país, ¿no? Uh-huh. Está el tema de Toyota, que estará por empezar su construcción en estos días, donde, por cierto, hoy hubo algún movimiento en el paseo que ahorita vamos a tener más información porque estamos investigando. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves cómo puede impactar a Guanajuato? Y la otra, acabamos de hablar con un abogado, con Omar Silva, en California. Ya hay varias gentes detenidas, guanajuatenses, por una falta de tráfico, por otras cosas, amenazados con deportación. Gente que tiene más de una década viviendo en los Estados Unidos, uh-huh. Pilar. ¿Cómo estás viendo esto? Pues sí, ¿qué se puede hacer desde acá? Con preocupación. Y en ese sentido, uno de los acuerdos que tomamos como grupo parlamentario pues es que como senadores
y como parte de las funciones que nos toca justamente de revisar el tema de la política exterior, tenemos que estar muy activos justamente en platicar con nuestros homólogos en la Unión Americana, platicar con los parlamentarios en general, platicar con aquellos estados que tienen una relación comercial especial con nuestro país. Yo, bueno, la Comisión de América del Norte estaremos en Sacramento, California, a mediados de febrero, justamente platicando con el Senado de California, platicando con la Asamblea, con los representantes del Congreso local de California, con el gobernador. Vamos a con Dreamers, vamos acompañados de empresarios, de académicos mexicanos. Y lo que queremos es empezar justamente a hacer este cruce de información. Un tema fundamental para nosotros pues es la protección de los derechos humanos de los mexicanos. La estrategia tiene que ser integral, tiene que ser una estrategia de Estado. Para ello, pues el Senado generará un grupo de trabajo en los próximos días. Justo por eso esta semana se trabajará para quienes integramos las comisiones de Relaciones Exteriores, justamente para determinar quiénes formarán parte de este grupo de trabajo que se sumará al esfuerzo que está haciendo el gobierno federal de manera cercana con el gobierno federal, justamente para generar las estrategias de dónde, cómo y cuándo y qué atacar. Por supuesto que Guanajuato es un tema fundamental por todo el tema de automotriz. Es un tema pues que nos preocupa, que las declaran, por supuesto, es un tema fundamental. Las remesas, somos un por las remesas, por el gran número de guanajuatenses que hoy están en la Unión Americana, nos preocupan sus derechos, nos preocupa el tema de las remesas, nos preocupa el tema de la inversión, ¿no crees que sea un momento, tema comercial? Digo, esto no corresponde al Senado, pero tu opinión política es importante, tú conoces bien Guanajuato. El momento para fortalecer al Instituto Estatal del Migrante, que lo tenemos ahí un poco con un escaso presupuesto, muy periférico. Todas las acciones para fortalecer todas estas instituciones de protección y seguimiento a nuestros migrantes. Y no con burocracia, pero dotarlos de abogados que conozcan el derecho norteamericano, por ejemplo. Sí, por supuesto. Yo creo que sí es un momento de fortalecimiento. Justo hoy también estamos en el anuncio que se hizo por parte del gobierno federal, parte de los ahorros, lo que está destinando el Senado, parte del presupuesto que se destinará y que se le está pidiendo al Ejecutivo que se destine directamente justamente a fortalecer nuestros consulados, tiene que también ser una réplica en los estados que tenemos un mayor número. Hay una red de migrantes. Casas Guanajuato importante, un trabajo que se ha hecho por años, ¿no? Es un trabajo que se ha hecho muy fuerte, reconocido incluso. Hay una cercanía a los gobernadores de Guanajuato a lo largo de los últimos años. Han fortalecido mucho la relación con los paisanos y ha habido una relación muy buena. Yo creo que esto se tiene que intensificar. Los gobernadores, sabemos que otros gobernadores también y el nuestro seguramente estarán haciendo presencia en la Unión Americana. Yo creo que es tiempo justamente de trabajar juntos. De trabajar unidos. Ya hablaste con Miguel Márquez de ese tema, Pilar. De manera muy, muy, muy general, pero ya lo platiqué al inicio, hace algunos días. Las cosas están cambiando rápidamente, creo que es bueno mantener comunicación, ¿no? Sobre todo por tu carácter de integrante de esta Comisión de América del Norte. Estamos en contacto porque incluso tenemos un mecanismo, no solamente como Estado, sino como partido, en donde nos comunicamos a través de un sistema que se llama Sistema PAN. Entonces estamos comunicados gobernadores con Senado, con legisladores, PAN, justamente para también determinar las medidas que está tomando el PAN. Antes de terminar esta charla, no te voy a preguntar de política, aunque ya te vi tomándote fotos con Diego Sinue, pero bueno, creo que habrá tiempo de hablar de esas cosas, ¿no? Pero te quiero preguntar del caso de San Miguel Allende. ¿Cómo lo observaste desde lejos? Un operativo policial cuyo resultado es 0 delincuentes detenidos, una balacera impresionante de varias horas, 3 niños muertos y un padre de esos niños detenido acusado de la muerte de los pequeños de 4, 8 y 11 años de edad. Lo que nosotros vemos como algo opaco y confuso, como lo ve también la familia, y que se ha convertido en tema nacional incluso, ¿no? Recordando cosas que han ocurrido en otras partes, de actuación de fuerzas policiales que terminan con civiles afectados. Sí, una situación muy lamentable, dolorosa, siempre hablar de la pérdida de vidas humanas y sobre todo de niños, pues por supuesto que duele, que lastima. Hemos leído a lo largo de estos días
los diferentes comunicados que a través de la prensa hemos tenido sobre el tema. Y por supuesto, como en todo caso en donde haya una duda en torno a una situación como esta, pues debe prevalecer la justicia, debe prevalecer la claridad, la transparencia y por supuesto una profunda investigación. Yo creo que hasta que los guanajuatenses, hasta que estas familias, hasta que las víctimas no estén perfectamente satisfechas en cuanto a la claridad de los hechos, creo que el Estado debe seguir empujando hacia un total y absoluto esclarecimiento de los hechos. A involucrar al propio Estado, entonces creo que sí es sano que esto quede muy, muy, muy bien explicado, ¿no? Muy claro, yo tengo confianza en las instituciones, tengo confianza en las instituciones de Guanajuato. ¿Confianza ciega, como dijo el gobernador? Creo que el gobernador es un, y vamos, lo conocemos, es un buen gobernador, pero también es un hombre que actúa con justicia, es abogado, y yo creo que él cree en la justicia y cree que en las instituciones, ¿no? Y bueno, lo que yo he oído y o más bien visto en sus declaraciones ha sido justamente pleno respeto a las instituciones y a que las investigaciones se den a profundidad, y yo creo que en ese sentido. Intervención externa, CNDH, tomando en cuenta que la Procuraduría está de alguna manera investigándose a sí misma, ¿te parece pertinente? Tú que conoces ambos ámbitos, el federal y el estatal. Sí, yo creo que no, yo creo que cualquier autoridad que pueda esclarecer los hechos ayudará. Estamos en un país de instituciones, estamos en un país en donde tenemos una Comisión Nacional de Derechos de los Humanos que funciona, con una Procuraduría Estatal de Derechos Humanos que funciona, y en ese sentido... hay un cambio de titular ahorita. Sí, sabemos que hay un cambio de titular, pero pues las instituciones tienen que seguir trabajando y tienen que seguir haciendo su papel. Entonces, pues siempre ha habido incluso un trabajo de manera conjunta en la CNDH con las procuradurías o los organismos de derechos humanos de los estados. En ese sentido yo creo que nada sobra y a final de cuentas creo que todo abona para pues una perfecta transparencia y para que pues todo el mundo sepa qué es lo que está ocurriendo. Bueno, y si estás ya apoyando a Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, dímelo rápidamente. No, mira, ahorita todavía no hay tiempos, o sea, yo no puedo decir que la estoy... foto no indica nada. No, yo creo que es una foto. Todas estas fotos, pues fuimos compañeros que participamos en un proceso rumbo al Consejo Nacional, a quien aprecio. ¿Qué pasó con tu aspiración? Pues todavía no son los tiempos, Arnoldo. Yo en este momento creo que lo que estoy haciendo es trabajar. Que no iba a hablar de política local, pero ya estoy hablando. Es trabajar a favor de las mujeres, es hablar con las mujeres de todo el país. Una candidata a gobernador en Guanajuato. Pero esperemos que se den los tiempos. Yo no puedo decir que no o que sí. Una vez que se den los tiempos, pues ya definiremos. Pero hoy sí es tiempo de pelear, por ejemplo, porque estamos trabajando muy fuerte. Esperemos que la próxima semana ya tengamos una reforma para regular violencia política, y eso nos está ocupando mucho en el Senado. También estamos pendientes de que Guanajuato avance hacia la paridad ya de manera clara, no solamente horizontal, sino también transversal, paridad en gabinetes. Estamos esperando que efectivamente el Congreso del Estado de pasos, no solamente el de Guanajuato, sino el de todo el país, de los de todo el país. Entonces, esto estoy ahí trabajando muy fuerte, tanto en mi comisión en el Senado como con la Secretaría de Promoción Política de la Mujer a nivel nacional con el PAN. Estamos empujando en un organismo nuevo que se creó y que encabeza doña Elenita Álvarez de Vicencio, que es un centro de estudios sobre género en el PAN. Estoy muy entusiasmado por el trabajo que estoy haciendo ahí y creo que eso va a ayudar mucho para empezar a empujar, que los cambios se den. Necesitamos hacerlo. Las mujeres no podemos decir no solo Pilar o no solo fulana, es todas las mujeres y tenemos que seguir haciéndolo. Yo, en la medida que se abran los espacios, porque lo que vemos es que todavía hay resistencia, hay, ¿verdad? Mucha resistencia, sí. Bueno, con eso cerramos. Ojalá la venza. Ojalá. Estamos aquí en y eso. En todas partes. Estamos en eso. Gracias, Pilar. Gracias, Arnoldo. Ya habrá tiempo de platicar otras cosas más cercanas, más locales, pero el tema es el ámbito internacional, sin duda. Yo le agradezco mucho a la senadora Pilar Ortega este espacio para conversar de todo esto y, como siempre, abierta al diálogo. Gracias, y yo regreso después de una pausa. Gracias.